ponemos de pie, por favor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en la presencia de más luz, símbolos de la venida de Cristo, y con más esperanza y más gozo. Ya viene Jesucristo, y en preparación presentemos nuestros deseos por el perdón y gozo del mismo Señor. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, impresión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios nuestro,
que contemplas a tu pueblo esperando favorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu todopoderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama, se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes será conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios
en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda su inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el baldío en la mano para separar el trigo de la paja y guardará el trigo entre el granero y quemará la paja en el fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos precisamente el tercer domingo de Adviento. Y es el domingo de la alegría, o debe ser el domingo de la alegría. Y precisamente en el antífona del Salmo responsorial nos dice, gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y también escuchamos en la lectura de Sofonías estas lindas palabras que nos dicen, canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. Todo eso es precisamente el Señor nos invita a que cantemos, a que gocemos de alegría precisamente en el Señor. Hermanos, esto nos recuerda que Adviento es un tiempo de alegría. No principalmente porque anticipamos la fiesta del nacimiento de Jesús,
sino porque Dios ya está en medio de nosotros. Esto es lo que proclama el profeta Sofonías, un profeta que estaba animando a un pueblo que ha vivido la realidad de guerra, de destrucción y desplazamiento. Porque era un pueblo que había sufrido físicamente y había perdido también la esperanza. Sin embargo, el profeta les exhortaba a que no teman, porque el Salvador poderoso estaba en medio de ellos. El mensaje era para que mientras que Dios estaba con ellos, el pueblo pudo crear una vida nueva. Porque en la presencia de Dios no hay nada que les pueda dominar. O sea, no son culpables nadie, porque ellos pueden vivir renovados en el amor de Dios. Ellos tenían la posibilidad de decidir y pudieron seguir como antes, como esclavos, o pudieron poner su confianza en Dios y vivir como en los días de la fiesta, de fiesta. Hermanos, estas palabras nos vienen cuando más lo necesitamos a nosotros hoy en estos tiempos. Durante estas últimas temporadas, en estos últimos tiempos, podemos vivir problemas también de enfermedades, vivimos tragedias, vemos problemas en las fronteras de nuestros países, vemos un ambiente de miedo y de violencia que lleva a la muerte, y muchos viven con miedo, con sospecho y un deseo de venganza. Y como los residentes de Jerusalén en el tiempo de Sofonías, hoy somos un pueblo que necesita palabras de ánimo, que necesita palabras de alegría. Y también seguramente nos preguntaremos, ¿y cómo? ¿Cómo es posible tener confianza y alegrarse en medio de tanta tragedia, de tanta tristeza, de tanto dolor? Hermanos, tenemos que asegurarnos con las palabras del profeta, que es que nos dice, es posible porque Dios está en medio de nosotros. Dios ya ha venido y nos ha dejado su espíritu, espíritu de verdad, de justicia, de paz. Y tenemos el poder de hacer llegar el reino de Dios a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestra sociedad. Y también el Santo Evangelio nos presenta la pregunta que Juan Bautista hace a la gente. ¿Qué debemos hacer? Nos enseña que el reino de Dios no llega sin nuestra participación. ¿Por qué? Porque no podemos estar sentados solamente con los brazos cruzados, esperando que Dios haga milagros. Lo que tenemos que hacer no es algo extraordinario, hermanos. No. Juan no pide actos heroicos a la gente, sino que vivieran con justicia y compasión. Este es el mensaje que escuchamos hoy. Y la pregunta es, ¿cómo se puede traducir la enseñanza de Juan el Bautista hoy? Tal vez la manera más sencilla es decir que debemos vivir sin arrogancia, o sea, la arrogancia de creernos que merecemos más, la arrogancia de que somos más importantes que los demás. Hermanos, hay que reconocer que todo lo que tenemos es simplemente por el amor de Dios, es un regalo de Dios. No tenemos derecho a más, más que lo necesario de los hijos e hijas de Dios.
ni como individuos, ni como país. Cada uno está llamado a dejar el resentimiento, a dejar el odio y la violencia y la avaricia. Y cada vez que aportemos nuestra parte al bien común, el reino de Dios se hace más fuerte. Hermanos, el mensaje de hoy es muy claro. Debemos vivir con alegría, porque Dios ya está en medio de nosotros. Y porque también San Pablo nos invita a ver que el Señor desea que nos alegremos al prepararnos para la Navidad. San Pablo también nos exhorta a ver nuestra vida a través de los ojos del amor de Dios. Nos anima a procurar a mantener la paz en todos los tiempos. Nos motiva a orar durante tiempos difíciles y a buscar activamente razones para regocijarnos. Recordemos siempre, Jesús ha hecho mucho por nosotros. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para Él o por Él? Hermanos, por decirlo de esta manera, paguémosle alegrándonos en su amor y compartiendo con alegría con las personas que nos rodean. Y pidámosle con toda el alma que nos ayude a permanecer alegres, especialmente cuando enfrentamos las adversidades de la vida. Confiados siempre en que el Señor está con nosotros. Amén. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación, bajo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá gloria por juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que apóstolos los besos. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Pastor, en este día de venida, en que buscamos por la venida de tu Hijo en alegría, presentemos nuestras peticiones. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su vida, con su venida, y la gobierne con su asistencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que con la tutela divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, con su venida, cure los dolores de todos los enfermos, dé paz y alegría a los que, no la tienen, y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En esta tarde pidamos por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, bienhechores y
Y en especial pidamos por Alberto Aldava y por Samuel Camarena. Por ellos y por sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por todos los enfermos de nuestra comunidad, familiares, amigos, conocidos, especialmente por los enfermos terminales. Por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las vocaciones. Jesús, dueño de la mies, mira con amor a esta porción de tu viña. Bendice a Dios de Sal y Siri, con más sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para servir a tu pueblo. Por intercesión de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, inspira a muchos hombres y mujeres a abrir su corazón para responder generosamente a tu llamada. Amén. Pidamos también por nuestras propias intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, por su Espíritu Santo, aumente en nuestros corazones la alegría de venida de tu Hijo. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío y suyo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio por la gloria de tu nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo las vives y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, le bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué? Porque abastecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Jorge y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, estás en el cielo. Cielo,
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con su espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Prometido un
La segunda colecta de hoy es para los servicios católicos de la comunidad. Esta es una organización aquí, en Utah, que está ayudando a los pobres y ellos sin casa. Gracias por su apoyo. Buenas tardes, familia reunida. Pues muy bonito, todos muy contentos. Gracias por habernos recibido este tiempo que estuvimos aquí de misión en sus casas. Gracias por haberle abierto las puertas a esta evangelización que venimos realizando. Pues misioneras somos y a Cristo servimos y pues nos regresamos a nuestra casa de formación en California, pero nos vamos muy contentas por todos ustedes que han abierto las puertas de sus hogares a esta evangelización. También agradeciendo, muchas gracias Padre David y al grupo CERS que han hecho posible también que estemos aquí. Muchas gracias. Y pues bueno, quien ha conocido a Dios no puede callar. Así que, pues todos los que somos evangelizados, hay que compartir esta alegría del Evangelio. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias. Las tres son ejemplos de nosotros. Las tres están ayudándonos mucho. Y las tres en sus oraciones están ayudándonos para ser más santos. Y sus ministerios, sus esfuerzos, sus ejemplos, ellos son cosas que vamos a poner en la memoria de la parroquia para un rato muy grande. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por su servicio. Y es nuestra oración que su vocación pueda desarrollar por esta experiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden, las misas de Guadalupe están esta noche a las 7 p.m. y otra vez a las 10 p.m. Oremos, imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén.
Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús, hoy ya sé el camino, y hacia Él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberte salvado. Te doy gracias, Jesús, cuando era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha gigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús, hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida, y no hay ser terreno que mi cariño mida. Gracias, Jesús, por haberte encontrado.